¿Cómo están, rockeros? Bienvenidos al video de esta semana. Hoy vamos a platicar de las cuerdas de guitarra, los calibres que existen, cuál es el mejor calibre para ti y cómo cambiarlas correctamente. Lo cierto es que entre tanta variedad de marca, estilos, materiales, puede resultar confuso. Pero en este video pretendo aclarar estas dudas y ampliar su panorama. Porque seguro tiene las siguientes dudas. Oye, brother, ¿pero puedo afinar mi guitarra en drop C con cuerdas estándar? ¿Puedo hacer bendings con cuerdas estándar? ¿Puedo afinar más grave? ¡Dímelo ya, por favor! ¡Dímelo! Bueno, la respuesta a todas estas preguntas sería un técnicamente sí, pero sinceramente no es lo más asertivo. Y sí, asertivo sería la palabra más adecuada, porque de que puedes, puedes. Pero hay que buscar perfeccionar el tono y tener el calibre adecuado a nuestra afinación para lograr sonar a pura maldad. Empecemos por los calibres. Calibres delgados. Con estos calibres es fácil tocar, es fácil hacer bendings. Son muy ideales para guitarristas principiantes, ideales para guitarristas que aún no tienen callos. Oh sí, te saldrán callos. También este tipo de cuerdas son ideales para guitarras más clásicas, vintage. Ahora, es obvio que el número más pequeño es la cuerda más delgada y el número más grande es la más gruesa. Sin albur, puercos. Podríamos considerar calibres delgados los siguientes: 8, 11, 14, 22, 30, 38, 9, 11, 16, 24, 32, 42. O bien 26, 36, 46, que tienen las híbridas como las Hybrid Slinky de Ernie Ball. Calibres más gruesos, como les gustan. ¡Ey, ey! ¡Dejen de alburear! Requieren mayor presión en los trastes y mayor presión para hacer bendings. Tienen mayor definición y contundencia en las notas. Es decir, tienen mayor presencia y patean más fuerte. Son más ideales para afinaciones graves, como Drop D, Drop A, Drop C, Drop B, etc. Eso sí, ejercen mayor tensión sobre el mástil. Los calibres más gruesos podríamos decir que son 10, 13, 17, 30, 42, 52, 10, 15, 22, 30, 42, 54, 12, 16, 24, 32, 44, 56. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente, rockeros. Para interpretar o identificar el calibre de tus cuerdas más rápido, siempre se tomará como referencia la primera y la última cuerda. Por ejemplo, en este calibre vemos que tiene 8, 11, 14, 22, 30 y 38. Entonces, el identificador es 8-38. Fácil, ¿no? Ahora que ya sabes esto, pasemos a las afinaciones. Mi estándar. La afinación estándar que todos conocemos. Un tamaño de cuerdas estándar, afinación estándar, guitarra estándar, todo estándar. El mejor calibre, por supuesto, que es 10-46, 9-42. ¿Quieres la afinación estándar, pero que suene un poco más rudo y contundente? Entonces, 10-52. Siguiente afinación, Drop D, que no es más que redropeado. Aquí ya entramos en cosa más violenta. De mis afinaciones favoritas, necesitas un 10-52 para super strats, guitarras más modernas como ESP o Jackson, Ibanez, etc. O bien un 11-48 para las Les Paul o tipo Les Paul, Stratocaster, guitarras con escalas más clásicas. Siguiente afinación, Drop C, o sea, Do dropeado. La maldad pura. En lo personal, mi afinación favorita, porque yo toco metal más que nada. Y para esta afinación necesitas calibres 11-56 o 12-56. Otra afinación, Drop B, o sea, Si dropeado. Aquí ya estamos hablando del mismísimo infierno. Brutal afinación grave, que se utiliza mucho en géneros brutales y en subgéneros como el djent. El calibre para esta afinación que yo te recomiendo es 11-60 o bien 12-60. Oye, brother, ¿y qué hay con las guitarras de 7 cuerdas? Para allá voy. Para 7 cuerdas, dejémonos llevar por la lógica. Dependiendo del tono que quieras y con este conocimiento que acabas de adquirir, sabiendo cómo está el calibre de tus 6 cuerdas, podrías saber cuál sería tu séptima cuerda. Utiliza esa misma lógica para 8 o 9 cuerdas. Todo depende de qué afinación quieras y de ahí decidirás qué tipo de calibre. Ahora pasemos a cómo cambiar las cuerdas de la manera correcta. Lo haremos simple con guitarras que no tengan puente tipo Floyd Rose, ya que el cambio de cuerdas con este tipo de puente necesita un video completo, ¿ok? Lo haremos para una guitarra que tiene locking tuners y una guitarra que tiene clavijas normales. Pero primero necesitamos ir por las cuerdas. ¡Vamos a darle! ¡Ahora sí, porque nos vamos por esas cuerdas! ¡Ja-ja!
Ahora sí, rockeros, ya llevamos los paquetes de cuerdas. Listo, ya tenemos las cuerdas. Ahora lo que vamos a necesitar de primera instancia son unas pinzas, un pañuelo o trapo que no raye la guitarra, nuestras cuerdas, y hay que aprovechar siempre para limpiar el diapasón. Yo les recomiendo usar aceite de limón. Si no tienes, no importa. Con el mismo trapito vamos a remover el exceso de polvo. Y recuerden no tallar muy fuerte. La guitarra a la cual le cambiaremos las cuerdas será esta Epiphone Les Paul Modern. Esta Epiphone cuenta con locking tuners. Para esta guitarra utilizaré estas cuerdas Ernie Ball Paradigm, calibre 9.46. Son mis favoritas en lo personal. Estas cuerdas tienen la característica de ser más resistentes que las Ernie Ball normales. Sin embargo, no significa que estas sean malas. Ahora bien, vamos a comenzar por cortar las cuerdas. ¿Por qué de esta manera? Porque si desenrollamos por completo, al momento de sacar la cuerda por aquí, podemos rayar algunas partes de la guitarra y hay que cuidarla lo más posible. Por cierto, olvidé mencionarles, hay que aflojar las cuerdas antes de cortarlas así, para que no sea una destensión tan repentina para la guitarra. Procedemos a quitar las cuerdas de este lado. Como son locking tuners, debemos aflojar las llaves o la pinza que tiene en cada una de las clavijas. De esta manera podemos liberar la cuerda. Si tienen una brocha, pueden utilizarla. Procuren que sea una brocha de cerdas suaves para no rayar la guitarra. Removemos el exceso de polvo en las pastillas, en los trastes, en el headstock. Con un trapo la limpiamos adecuadamente. Ahora sí, abramos nuestro paquete de cuerdas. Como se trata de una guitarra con locking tuners, el cambio de cuerdas es más sencillo que con una guitarra que tenga clavijas normales. Y en el caso de esta guitarra, como es una Les Paul, no hay que voltear la guitarra y todo lo podemos hacer desde aquí. Cerciórense siempre que la bolita de la cuerda realmente llegue al fondo y al tope, porque muchas veces se puede atorar con alguna parte o pieza externa. Tú piensas que ya llegó al tope y cuando estás afinando, ¡pa! Se suelta. ¿Me explico? Ya que se cercioraron de que llegó al tope, llegó el momento de poner la cuerda. Simple y sencillamente la vamos a meter. Ajustamos. Fíjense bien cómo son los locking tuners. Simplemente hay que girar las perillas y listo, eso es más que suficiente. Tampoco hay que apretar tan fuerte. Simplemente hasta que sintamos que llegue el tope, apretamos un poco y listo. ¿Dónde vamos a dejar la cuerda? Tampoco vamos a dejarla hasta acá y vamos a estirar lo más que podamos. Yo les recomiendo dejarla un tanto floja para que tenga un poco de sobrante. De esta manera está perfecto. Y entonces procedemos a apretar el afinador. Listo, ya no hay forma de que se salga la cuerda. Procedemos a hacer lo mismo con el resto de las 5 cuerdas. Metemos, dejamos flojo, apretamos. Y ahora sí procedemos a afinar. Les recomiendo un afinador de pinza para más rápido y nunca afinen su guitarra acostada. ¿Por qué? Porque el peso de la guitarra influye para la afinación. Siempre hay que afinarla en la manera en la que vamos a tocar. Y entonces procedemos. Ay, esa sensación de cuerdas nuevas es lo mejor, ¿no creen? Ya que tenemos afinado, ya que tenemos absolutamente todo listo, las cuerdas ya bien prensadas, ya tenemos toda la afinación lista, entonces ya procedemos a cortar el excedente de cuerda. Nuestra siguiente guitarra será esta Jackson JS-12, que tiene clavijas normales, puente fijo normal, todo normal. Y procedemos. Ahora, este tipo de guitarras tienen los orificios por la parte de atrás. Si limpian con brocha, tengan mucho cuidado de no hacerlo muy fuerte o no presionar, porque obviamente esto puede rayar la guitarra. Simple y sencillamente por arriba nada más, ligeramente, delicadamente, suave. Como si fuéramos Bob Ross, pintando una guitarra feliz. Miren qué feliz guitarra. All right, now with a nice clean brush, now we'll go right back up here. Siempre tengan sus guitarras limpias, rockeros. Es tu tarjeta de presentación. Para esta Jackson utilizaremos unas Hybrid Slinky de Ernie Ball. Hay que meter las cuerdas por atrás. Y
Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a meter la cuerda, pero aquí la diferencia es que con un locking tuner tú lo puedes dejar hasta el tope con cierta pequeña tensión y listo. Pero en este caso vamos a dejar más excedente. Calculo que más o menos así. Yo creo que esto sería lo más adecuado. Un poco ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a dar vuelta. Vamos a sujetar muy bien la cuerda. Vamos a cerciorarnos de que pase por arriba, ¿ok? Cuando dé la vuelta, nos cercioramos de que pase por abajo. Esto es para asegurarnos que tenga la tensión correcta. Lo ideal sería que tenga la menor cantidad de vueltas. Muy bien, y ahora procedemos a afinar la guitarra. Ahora, como no tienen locking tuners y fueron cuerdas que se colocaron de una manera más tradicional, al principio se va a desafinar muy rápido, pero es mientras las mismas cuerdas se ajustan. Una vez que se ajusten, mantendrán la estabilidad de la afinación. Posiblemente tengas que afinarla 3 o 4 veces, pero después será muy estable. Pero bueno, eso es todo por hoy, rockeros. Si el video les gustó, me apoyarían muchísimo con un like, compartiendo y suscribiéndote, para así ayudarme a continuar con este canal y con esta gran comunidad. Yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.